¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debe ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Matriarca Tirsa, ¿qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, 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 levántate, ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado 6 meses desde que te la confiamos? Pero somos parias. Tú lo elegiste y ella, bueno. Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás terca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras, pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. ¿Y tú? Bendecir su nombre como si fuera una norma. Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Sin consultárnoslo. Llevas todo. Estoy aquí. Y allá donde vayas, voy a seguirte. Muy buenas a todos, desde Hamnubi Gamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo. Estamos comenzando con la serie de Horizon Zero Dawn.
Un juegazo del que se está oyendo mil maravillas. O sea, están diciendo... está recibiendo notazas de todos los sitios. Está recibiendo muchísimas buenas críticas. Vamos a empezar partida en dificultad normal, ya que no sé cómo es el juego y tal. Así que vamos a ver esta cinemática, a ver qué pasa. Y bueno, deciros que este capítulo durará entre 20 y media hora como mucho. Mañana habrá otro capítulo nuevo. Y el viernes habrá directo del Horizon Zero Dawn, continuando la campaña también. Que solo haré la campaña de este juego, las misiones secundarias las haré sin grabar. Que durará entre una hora y media, entre una hora y media. Y ya os digo, el viernes directo de este juego, sobre las 9-10 horas por la noche, ¿vale? 9-10 de la noche española, ¿vale? Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. Es una paria. Evitémosla. Ahí. Vamos. Aquí. Madre mía, vaya gente, tío. Perdón por la tos, que estoy malo. Vaya, encima nos caemos por un acantilado, una cueva nos caemos, vale. Qué bien. Anda, que empezamos bien. ¡Rost! ¡Aquí abajo! ¡Rost! ¡Rost! No nos oye nadie, me imagino. No me oirá. ¿Es una cueva? Vale, pues estamos en una cueva, por lo que dice ella, por lo que parece. Aquí abajo hay ratas. Bueno, aunque te pone ahí arriba que entres en una cueva, pero bueno, yo creo que esta ya es la cueva. A lo mejor debemos entrar a otra para luego salir o algo de eso. Vale, voy a ir probando botones porque no tengo ni idea. Vale, esto es saltar. ¿Esto qué hace? Se agacha. Parece estrecho, pero vale. Puedo pasar. Vale, aquí qué hay. Pues, qué susto. Vale, volvemos al principio aquí, así que nada. El triángulo no hace nada. Y los gatillos por ahora no hacen nada. Vale, me agacho. Vale, me levanto. Vale, perfecto. Deben de ser ruinas del mundo metálico. Uno de los lugares antiguos. Vale, me está hablando en chino, no sé qué está diciendo. Me imagino que poco a poco nos irá contando. Nunca entrar en lugares así. Nos irán contando la historia y todo esto. ¿Qué es esto? Son sillas. ¿Una cinta de correr? Ah, no. Joder, pensaba que era una cinta de correr. Vale, pues nada, aquí no hay nada. Debe ser por aquí. Solo hay esta salida, en realidad. ¿Qué es eso? Ni idea. Vamos a continuar, a ver, por ahí. Vale, hay unas escaleras ahí a la izquierda y tiene pinta de que es por ahí. Así que vamos para allá. A ver, damos voltereta, voltereta, voltereta. A ver, si estamos en... Madre mía, los murciélagos. Vale. Hay algo ahí delante. Vale, hay algo ahí delante, dice... Eloy. Así que yo estoy intentando investigar, pero es que tampoco, o sea, hay solo un único camino por lo que parece, así que no podemos hacer mucho más. Alguien muerto. Uy. Aquí no se puede. Yo creo que no se puede hacer nada. No parece que hay algo que brilla. ¿Qué es esto? ¿Un cadáver gigante? A ver, vamos a ver qué encontramos. (Ríe)
Vale, eso me suena que es lo que tiene en la cabeza en las imágenes que salen y todo eso. Han salido cosas. Vale, eso tiene pinta de que son como hologramas. Por todas partes. Hostia, que se han encendido aparatos ahí también. ¿Cómo hace esto? Para alternar el focus, pulsa R3. Vale, hay una puerta digital. Vamos de... como iluminada. Vamos a ir para allá a ver qué nos da, qué nos dice o qué pasa, vamos. Una puerta metálica cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. Usa el dispositivo para escanear la sala. ¿Cómo la abro? Perdón. Vale, tenemos que encontrar algo por la sala, yo creo. O sea, dice ahí, vamos. Puerta de seguridad fuertemente protegida. Integrar. Perdón, el sello intacto, vale. Pues tenemos que buscar un sello. Vale, es que me lo marca, tío, todo el tiempo. O sea, no me deja como investigar. Me lo marca en plan de, venga, pesa que está aquí, ¿sabes? A ver, ¿puedo correr? Vale, sí. Vale, en teoría me estaba marcando. A lo mejor es esto. No sé, ¿qué es eso? No, no, eso no parece que sea. Ah, por aquí. Vale, pues yo voy a seguir las huellas. Vale, es eso a lo mejor. Interfaz no disponible. A la izquierda o a la derecha. Vale, pero ¿qué tengo que conseguir aquí realmente? Ah, vale, pues ya está. ¿Ha cambiado de color? Vale, pues ya está. Tenemos que ir ahora a abrir. No sé, no explican en plan. No han explicado el qué hay que hacer con esa llave. O sea, le he girado un poco dos veces al mismo sitio y se ha abierto. La puerta ha cambiado de color. Vamos a ver. Abrir. Vale, abrir puerta. Vale, es hacia abajo, parece, siempre. A ver. Hay dos puertas. Vale, no, por ahí no puedo pasar. Vale, solo hay una salida. Es por aquí. Vale, no hay nada. Vale, vamos a bajar hacia abajo, que es la única salida, la única vía que hay, el único camino. Lo que me molesta es que no puedes andar rápido cuando estás así. En plan, ¿por qué? Vale, si sprintas directamente se te quita lo del... ¿Qué es eso? La cosa esta del holográfico este. Tiene un dispositivo como el que encontré. A ver. ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Otra. Ponlo otra vez. Puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Vale, papá adora a su pequeño hombrecito. Vale, para allá, porque la espalda me imagino que será para acá y me lo está marcando además. Así que vamos para acá. Esta puerta está como rota. Vale, pero podemos pasar, perfecto. Vale, si se podía abrir en realidad. Vale, por ahí he venido, me parece, ¿no? Vamos a mirar antes de ir por la puerta que nos dicen que hay que ir. ¿Qué es esto? Para reproducir datos bueno, de sonido. Feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí. Más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó lo...
Los vi haciendo fila en la sala común. Como ganado en el matadero, pero sonriendo. Sana, repartiendo medicinas. Como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No. No para mí. No quiero irme en silencio. No quiero apagarme. Quiero un punto y final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. Una exclamación, qué narices. Así que si quien encuentre esto... ¿Por qué murió? ¿Se siente mal? Pues qué pena. Ya no le debo nada. A nadie. Y el Machu Picchu. Vale, estoy escuchando todo lo que dicen, ¿vale? Porque yo creo que esto va a ser importante para la historia. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? ¡Qué idiota! Tendría que haber ido. En fin. Vale, ese... Vale, no, ese no lo he visto. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. ¡Me ha encontrado! ¡Rost, me ha encontrado! Vale, nos ha encontrado nuestro padre. Ya voy. Ya voy. Por aquí. Vale, ya estamos ahí con el padre. Bendita sea la madre. Ven, niña, coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. Vamos. Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Nada? ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy. Esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Nos vais a cazar, supongo. A casa. Ah, pues no. Mañana mismo. Ah, pues sí. Aprenderás a cazar. Mañana. Vale. Yo creo que teníamos que haber escuchado, tendría que haber escuchado todas las opciones que me daban para escuchar y todo eso que había ahí en plan audios. Y a lo mejor había algún vídeo más o lo que fuese, porque eso yo creo que va a ser muy importante para entender la historia de todo lo que ha pasado. Yo creo que va a ser, no importante, sino fundamental. Esas formas, ¿qué significan? Coge tu arco. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. Vale, parece que el padre no ve como los hologramas y todo eso, ¿no? Perdón. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Taco. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. Vale. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Vale. Bien. Ahora cómetelas. Comerme las bayas para arriba, vale. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Ok. Este valle es solo parte del abrazo de la madre. Me hace los gráficos, ¿eh? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas, normalmente. Vale. O sea que normalmente va a haber alguna incursión que otra, por lo que dice. Que dice que normalmente... las detienen. Vale, hay un vale, no es un animal. Un jabalí o un... no sé, un conejo ahí también. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas. Y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas?
Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Dios, me encanta. Me encanta todo, tío. Los gráficos son muy buenos, Aloy, tío. Viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Vale, si me agacho estando en la hierba alta, seré invisible para los enemigos desprevenidos. Vale. Ahí. Que no te vean. Pequeñas. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera, vale, a que pase. Es un vigía. Pero no tengo arco, ¿no? ¿Dónde está mi arco? No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Vale. De todas formas, estoy yendo payasos. Vale, vamos a la hierba alta. Otro más. Deja que pase. ¿Dónde? Ah, oh, coño. Joder. Vale. Ven, por aquí. Cuanto pero... más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Vale. O sea, si voy así, soy menos silenciosa. Soy más silenciosa que así, vale. Otro vigía. Hasta pasado los vigías. Vale. O sea, nosotros vamos en dirección contraria para ir a por el rebaño, simplemente. Pero escúchame, si en teoría ese los. Era el último. Sigamos. Si en teoría las máquinas no vienen hacia donde estamos nosotros, estamos ahí al lado, en realidad. O sea, está a 10 metros, ¿sabes? Vale. Muy bien. Quieras. No te han visto ni oído. No te alejes. Sigilo, muestra tu visibilidad. Cerca. Vale. O sea, ahora estoy visible, pero si me meto aquí. Vale, no soy visible. Vale. Lo pone arriba en el ojo si no lo habéis leído. No os ha dado tiempo a leerlo o no lo habéis visto simplemente. ¿Y eso? ¿Quién es? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo. ¡Teb! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Teb! ¿Dónde estás? Valiente Nora. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, nosotros no estamos en la tribu. Sígueme. Venga, a ver si corro yo con él. Vale, aquí hay algo. ¿Lo activo? ¡Hala, mira! Humano. Ahí. Vale. ¿Ves? Se llaman galopadores. ¡Ah, para! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Vale, me pone que abra el cuaderno que está ahí. Vale, me pone el catálogo de todas las máquinas. Vale, tenemos el galopador. Vale, que no he... Los que no he revisado han sido los vigilantes esos. Es mejor acercarse sigilosamente. No vale. Te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Voy a coger todo lo que hay aquí, ¿no? Una piedra. Otra piedra. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Vale, pero... Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré. Me lo hice cuando yo estoy cogiendo las aves. Con esas cuando valdrá. He cogido varias. Sígueme. No. Te voy a coger más por si acaso. Vale. Y esta más. Y la del fondo y ya está. Venga, vamos. Esto es una piedra, ¿no? No, esto es una flor. No, roca. Dios, ¿y por qué pone como una flor? Vale, vamos para allá. Estoy haciendo ruido además. Se pone el ojo en plan como con rayitas. Vale, perfecto. Vale, hora de lanzar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo?
las máquinas hablan entre sí, Alo. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. De acuerdo. Pues nada, vamos a hacer la trampa. Ahí va. Vale, hay que dejarlo pulsado. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Vale, métete. Métete. Vale. Madre. Ahora. Y no se han dado cuenta esos, vale. Me tengo que tirar ahora, supongo, ¿no? Bajar, vamos. Ya. Ven, niña, es seguro. Toma, vaya hostia. ¿Quién me ha dado? Vale, vale. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Esquirla de metal y cables. Vale. Bien. Ahora a ver, cuéntame. Ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. Estas son rocas, seguro, ¿no? Son las que he tirado, además, seguramente. Ahí. La piedra. Madera de risco. Bien. Y aquí. Veo que ya tienes otra. Tallos de madera del risco. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Vale, L1 para abrir. Bien, vale. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Te sigo. Vale, o sea, es L1. Vale, no puedo. O sea, sería como. Vale, es con el joystick derecho, vale. Lo que estaba intentando ver es cómo se movía la ruleta esta, vale. No puedo hacer más flechas. Aquí, agáchate entre la hierba y no haga ruido. Vale. Aloy, te han oído. Esta vez no hagas tanto ruido. Ya, me he equivocado de botón y le he dado a correr. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Tío, quiero disparar. Vale. ¡Hola! Pero me has dicho que usemos las flechas, no que va. Uf. Aloy, te han oído. Esta vez no hagas tanto ruido. Venga, vamos. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. No ves, pero él va en plan de tranqui, ¿sabes? Vale, ahora se ha agachado. Vale. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Vale, a la tercera va la vencida. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador si es descuidado. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Pues el ojo, ¿se me lo acabas de decir? Ah, mira, ahí tiene algo. El depósito del Long. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. ¿Ese juguete? Déjate de tonterías. Bueno, de disparo, ahora, ¿no? Acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si carga, prepárate para apartarte. Vas a dispararle al ojo. ¡Dale! ¡Sigue así! ¡Vamos, que viene! Dale, ¡sigue así! Sí, señor. Madre mía, qué cazador. Esta es mía, ¿eh? No me evites. Hoy lo has hecho bien, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. Vale. ¿Qué ha sido eso? Ese chico, por la senda de los valientes. Sígueme, Aloy, rápido. Te sigo. Vamos, vamos, vamos. Sé que había dicho que quería que durase 20 minutos, pero es que no me deja pausarlo porque pasa todo el rato cosas, o sea, o cinemáticas o el grito. Así que vamos a terminar con lo del grito a ver qué pasa e intentaré terminar el capítulo después del grito, de lo que pase con lo del grito me refiero. Y vale, vamos a seguir a Rost. A ver dónde vamos, dónde está el hombre ese gritando, lo que fuese. Vale, hay luciérnagas aquí.
Vale, esto es un bicho de metal, ¿no? Hostia, chaval, se ha caído de encima de todos los galopeadores. No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Que sí, puedo escabullirme. De eso nada. ¿Tú que le van a matar? Muévete, hija. ¡Aloy! Y encima me quita el arco, tío. Vaya padre, tío. Me desarma contra las máquinas. Vale. En teoría tendría que aparecer ahora un caminito, supongo, o algo así, ¿no? Vale, ¿puedes escanear? A ver. A ver, no entiendo muy bien el cómo... O sea, está dando vueltas todo el rato aquí, yo creo, ¿no? Tengo que ir despacio y sin hacer ruido. Vale, se va para allá y vuelve ahora. Vale, si me meto aquí... No pueden verme. Vale, vale, ya lo he entendido. Vale, ese tiene el circuito ese de ahí. Y por aquí... A ver, este se mueve. Que me salgo de la hierba, tú. Vale, ese de ahí. Vale, nos saltamos el este. Vale, ahora va a volver para allá. Yo creo que me da tiempo ir para allá. Mientras ese de ahí no esté mirando. Vale, venga, vete para allá. Vale, 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 vale. Debo ir con cuidado. Vale. Tengo que hacer que no me vea nadie. Vale. Tengo que ver sus rutas. Vale, 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 vale. A ver, vamos a ver la ruta de este. Vale. Y el hombre está ahí tirado. Venga, vamos, pásate. Vamos. Vale. No, coge el risco. Vale, ya está, lo hemos encontrado, perfecto. ¿Cómo? Sígueme. Ahora tendremos que volver, imagino, ¿no? Por el mismo camino. A ver. Sabes evitarlo.
Vale, es que va a volver ahora. Bueno, me la juego. Vale. Vale, tenemos que ir para allá. A ver si se va este y ya está, en realidad. O eso parece. Vale, no lo quiero meter fuera. A ver. Vale, vete. Vale, este rodea, ¿eh? Vamos a salir ya. Vale. Escúchame, te está viendo, ¿sabes? Pero vamos, todo rollo. Vale, se queda ahí un rato. A ver si va para allá. Vale. Oh, no. Ese vigía me ha visto. No jodas. No, tío. Pensaba que no había más ahí. Qué putada. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Vale, vamos a volver a intentarlo. No tenía que haberme puesto de pie, la verdad. Ha sido un error muy grande. Yo creo que me da tiempo de llegar ahí. Vale. ¿Dónde está el otro vigía, tío? Vale, vamos a pasar por aquí. ¿Cómo es posible? Y el otro vigía es que no sé dónde está. O sea, yo creo que simplemente ha salido al salir corriendo, que en esta misión no se puede salir corriendo o algo de eso seguramente, porque tiene que ser sigilo sí o sí. Y vamos a hacer una cosa, y va a ser tirar la piedra esa ahí. Y no la he escuchado, me encanta. Vale, si es un jabalí eso. A ver si ya se va este vigía y ya estamos ahí prácticamente fuera. Vale, mira, está mi padre ahí. Ahí estamos, sí señor. Tiene pinta de estar cabreado, ¿eh? Esto no es para jugar. A ver qué pasa. Que la madre la bendiga. A los dos. ¡Chicos! Ha salvado. Solo que... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son parias. Y ella no tiene madre. Vamos. A corazón de madre. Y tú. Vaya golpe, chaval. Collejón que se acaba de llevar. Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Vale. Sé cómo ir. Madre mía, el carácter que tiene la chica, ¿eh? Joder. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Hola, vaya hostia me acaban de dar, ¿no? Largo de aquí, sin madre. Coge el arco y mátales a todos. Venga, tirame otra flecha. Suelta la roca. Apuntar a su cabeza, madre mía. Los puntos críticos permiten la toma de decisiones basadas en las emociones. La forma en que Aloy expresa su personalidad depende de ti. Elige fuerza y Aloy se enfrentará al desafío directamente. Tira la roca. Venga, con cerebro. Madre mía, qué puntería, ¿no? Está sangrando. Déjame ver. Aguanta, no te muevas. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué soy una paria? Aloy, no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho.
No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana, las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí, lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. Vale, pues ya sabemos. Hay que pasar la prueba y que nos den el don. Vale, me voy a volver ahora un super asesino de animales metálicos. Y bueno, chicos, voy a, como digo, dejarlo aquí. Al final me ha llevado 45 minutos casi de vídeo al final. Y quería que fuese, como he dicho, 20 minutos. O sea, ha sido más del doble al final, madre mía. Espérate, que a lo mejor tengo que disparar yo. Vale, no. A ver. A ver si la cinemática nos da nueva información o nuevas... No sé, algo que nos desvele un poco a todo a lo que estamos viendo, que no tenemos ni idea de nada de lo que hay aquí ahora mismo. Y bueno, vemos que se lo está currando muchísimo, en plan, que quiere ser... que quiere pasar la prueba sí o sí, que joder, se lo está currando muchísimo, Se cae... Nada, rechaza al padre seguro, tío. Míralo, lo estaba imaginando. Madre mía, qué fuerte soy. ¿Dónde va? Ah, la roca esa. Ya soy mayor, ya soy mayor. Soy una mujer. Madre mía. Oye, que es el arco del padre, ¿no? Ah, no, es un nuevo parecido. Padre, en plan, ahí más orgulloso de su hija adoptiva. De su hija, vamos. Su hija. Vale, a ver. Parece que ya... Esto ya es juego como tal, no cinemática. ¡Rost! ¡Rost! ¿Dónde está? Dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí. No es propio de él. Vale, chicos, hemos alcanzado el nivel 3 ya. Lo vamos a dejar por aquí, como digo. Espero que os haya gustado el primer capítulo de Horizon Zero Dawn. A mí, sinceramente, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Tendremos que jugar más para analizarlo detenidamente, entender cómo funciona todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, manito arriba, like y suscribiros al canal si no estáis. Si os gusta muchísimo y queréis que vuestros amigos lo vean, compartirlo con ellos para que se suscriban también. Que disfruten con esta serie tanto como estáis disfrutando vosotros y como voy a disfrutar yo. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!